Welcome otra vez a la huerta de Daniel. Hoy en la huerta de Daniel, salimos al campo a buscar espárragos silvestres. Espero que les guste el video y que lo miren de principio a fin. Es el primer video largo que publicamos en este canal. Hace unos días, un niño pasó vendiendo espárragos y me dijo que él mismo los había recolectado del campo. La verdad es que esto me extrañó mucho y decidí salir para ver si tenía la suerte que él tuvo. Y ver cómo crecen naturalmente estos vegetales. Yo no los había probado nunca y sinceramente descubrí que son riquísimos. Me dijeron que crecen en lugares húmedos, así que el primer lugar donde fui a revisar es en el canal de riego, en la acequia. Pero allí no había. Al menos, yo no los vi. Sí encontramos toda clase de plantas, como por ejemplo esta de rosa mosqueta. Miren qué bonitas son sus flores. Y tienen un aroma que atrae a toda clase de insectos. Encontramos aquí un poco de bosta de caballo, como a todas las plantas les viene bien. Pensé que por aquí encontraría espárragos, pero no. Hay otro tipo de plantas. Aquí encontramos una que, según la ilustración que había visto sobre los espárragos, creí que era parecida, pero tampoco. Y miren con lo que nos encontramos. Reconocí por sus flores blancas, sus frutos que son unas vainas alargadas y sus hojas a esta planta que es, creo, rúcula. Vamos a probarla. Huele a rúcula y efectivamente sabe a rúcula. Riquísimo. Seguimos encontrando especies sin identificar, al menos para quien les habla. Y me dijeron en el campo, así que decidí meterme a este campo. Nada nos va a detener en busca de los espárragos. Vamos a meternos en este campo, espero que el dueño no salga con una escopeta a correr. Hacía mucho que no cruzaba alambrados, pero lo pude hacer y finalmente nos metimos en este campo a seguir buscando los espárragos. Y miren lo que encontramos. Un grupo de caballos. Al principio los más grandes se fueron, pero miren, el potrillo es curioso y quiso saber qué estábamos haciendo. Miren qué bonito. En estos días de comienzo de la primavera, ellos están aprovechando para comer heno recién brotado. Y parece que les gusta mucho. Nunca teman alimentar a un caballo. A ellos no les gusta la carne y no quisieran mordernos un dedo. Así que si pueden alimentar un caballo, háganlo con toda confianza. ¿Y esto qué es? Bueno, voy a seguir comiendo. Está delicioso. Thank you.
Encontramos también, miren, una especie de achicoria salvaje, tréboles. Y esto no es un campo de trigo, sino de alguna especie de gramínea que da espigas, que desde muy lejos parece trigo o avena, pero no. Empezó un poco de viento y se vino la lluvia. Una lluvia muy fuerte. Para que se den una idea, pongo estas imágenes. Nos mojamos demasiado. Y luego de que terminó, nos fuimos otra vez al campo a ver si esta vez teníamos suerte. Esta es una plantación de peras. Y aquí, según me dijo el muchacho que me guió, podremos encontrar los espárragos. Miren todos los árboles de pera, los perales. Sus hojas son muy bonitas. Y vean cómo están creciendo los pequeños frutos. Estamos en octubre y más o menos en febrero o marzo comienza recién la cosecha de las peras. Todavía les queda un montón de tiempo para seguir creciendo y ponerse cada vez más deliciosas. Estas que ven aquí apenas se están formando y aún se ve un poco de la forma de la flor. Y aquí, sí, hemos encontrado el espárrago. Gracias a la pista que me dio el muchacho que fue a buscar los caballos y me dijo que podía encontrar espárragos entre medio de la plantación de peras, pude identificar a la planta de espárragos, que es la que vieron recién. Y eso facilitó las cosas porque donde viera ramas, iría a ver en su base si había brotes, que es lo que se come. Miren, esta es la planta ya crecida. No sirve para comer, pero sí nos sirve para darnos pista dónde están los rizomas, desde donde crecen los brotes como este. Miren, el primero que hemos encontrado es pequeño, es delgado, pero bueno, es el primero y esto nos da ánimos para seguir buscando. Aquí encontramos una gran planta y todos esos brotes, todas esas ramas que ustedes ven, deben imaginarse que fueron espárragos, pero crecieron y se volvieron incomibles. Pero entre medio de ellos encontramos algunos brotes tiernos. Recuerden, la esparraguera es la planta en su conjunto y lo que se come son los espárragos, que son los brotes. Por eso, si se nos pasa el tiempo, como creo que me sucedió a mí, vamos a encontrar muy pocos brotes y muchas plantas crecidas y ramificadas. Aquí hay grandes álamos, son muy altos, 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 altos hasta el cielo. Que protegen la plantación de los fuertes vientos que hay por aquí. Y seguimos en búsqueda del espárrago perdido. Hasta ahora encontramos dos. Ciertamente hay pocas esparragueras, o bien a mí me cuesta encontrarlas. Nuestro objetivo son esas plantas parecidas a pinos, esos pequeños pinitos. El campo está inundado. Afortunadamente traje mis botas. Tan, tan, tan. A ver, creo que aquí hay uno. Charan, chan, chan. Sí. Es una gran esparraguera que está medio seca. Y miren, allí hay un espárrago hermoso. Suerte que traje un cúter porque son un poco duros en su base.
Y miren, tiene diámetro más grande que un bolígrafo o que un lápiz. Parece que la suerte ha mejorado. Sí, encontramos otro. Uno más. ¿Y este? Observen. Es un brote que sigue, y es como un gran super espárrago que recién empezó a ramificarse por arriba. ¿Este valdrá para comerlo? No lo sé. Ante la duda, dejé a ese espárrago en el suelo porque no sabía si iba a servir para comer, y dejé que siga creciendo para que la planta dé semillas y se generen nuevas esparragueras. Es un cultivo muy difícil que lleva mucho tiempo, porque lo importante son los rizomas que crecen bajo la tierra y que tienen una vida de aproximadamente 8 a 10 años. Miren cuántos encontré aquí. Pero la semilla tarda aproximadamente un año en germinar y empezar a producir. Bueno, esta fue la cosecha, la primera. Nada mal para ser la primera de mi vida, de espárragos que crecieron silvestres en el campo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Por hoy, yo me doy por conforme. Les voy a hacer un nudo. Y listo. Y con nuestra pequeñísima producción de espárragos. Y ahí viene el potrillo amigable. Hola, potrillo amigable. Con un saludo a la familia de caballos, me despido del campo, agradecido con haber encontrado algunos espárragos. Y vamos a ver qué tal saben. Nunca en mi vida los había probado. Una forma fácil de prepararlo, según averigüé el internet, es como una tortilla, batiendo huevos, un poco de sal, ajo, picando los espárragos, cortándolos chiquitos, un poco de aceite en una sartén. Salteamos un poco los espárragos y los ajos. Agregamos el huevo y simplemente esperar que se haga de un lado, voltearlo y que se termine de cocinar. ¡Woo! Y vamos a probar. Sinceramente, estuvo delicioso. Los espárragos saben muy bien, parecido a no sé qué, creo que solo saben a espárragos, son riquísimos. Espero que les haya gustado el video. Si fue así, pulgar arriba y por favor suscríbanse a este canal para recibir novedades. ¡Hasta el próximo video!